Bienvenido a la pista de entrenamiento de Black Mesa, donde aprenderás a utilizar el traje de protección. Yo soy tu ayudante holográfico. En primer lugar, ponte el traje. Puedes verlo suspendido delante de ti. Cuando veas uno de estos botones, púlsalo y apareceré. Bienvenido al sistema de protección Pepe Mark 4, para uso en condiciones de entorno peligroso. Moverse con el traje de protección puede desorientar un poco al principio. Emplea un rato en familiarizarte con los movimientos básicos y te acostumbrarás rápidamente. Te veré tras la esquina. El primer movimiento que vamos a practicar en la pista de entrenamiento son los saltos básicos. Trata de saltar las tuberías usando solo los comandos correr y saltar. Te ayuda a tomar correrilla. Observa cómo lo hago y luego prueba tú. Bien hecho. Estos trajes pueden resultar complicados. Pasa a la siguiente zona, por favor. Ahora pasarás por debajo de estos obstáculos. En el momento que te agaches, el traje pasará a modo sigiloso, reduciendo al máximo los ruidos que produces al desplazarte. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente zona. Ahora tendrás que combinar movimientos. Tienes que saltar, agacharte y saltar de nuevo. Esto te preparará para la siguiente sala, donde tendrás que hacer ambos movimientos a la vez. Buen trabajo. Parece que estás listo para el siguiente puesto. Para entrar en las tuberías, tienes que indicar al traje que quieres agacharte y saltar. Ponte frente a la boca de la tubería y pulsa avanzar. Salta, y cuando estés en el aire, agáchate. Es un poco complicado, pero podrás observar que es muy útil. Bien hecho. Ve directamente hacia la escalera, mira hacia arriba y sigue avanzando. Si quieres bajar, simplemente retrocede. Los tres siguientes saltos son cada vez más difíciles, pero no imposibles. No te preocupes si fallas el último un par de veces. Si puedes hacer los tres seguidos, vas por buen camino. Muy bien, pero aún te queda un nuevo tipo de salto que aprender. El salto largo necesita su propio módulo de recarga, como este. Para activar el salto largo, tendrás que agacharte, avanzar y después saltar. Una vez que hayas subido a la plataforma, pulsa el botón y te demostraré cómo se hace.
Bien hecho. Para activar el ascensor, acércate al botón y mirándolo, pulsa la tecla Usar. Ahora que estás arriba, solo hay una forma de bajar. Busca el objetivo en el suelo y haz todo lo posible por acertar. Si te haces daño al caer, ya te curaremos en el siguiente puesto. Captura pequeña. Hay botiquines como este en toda la instalación Black Mesa. Para recuperar la salud, acércate al botiquín y pulsa la tecla Usar. Te irás recuperando gradualmente, hasta que el botiquín se vacíe o recuperes al completo la salud. Una vez que se apaga su luz, el botiquín no puede volverse a usar. Para girar ese puente, acércate a la rueda de control y pulsa la tecla Usar. Fantástico. A veces necesitas algo más que tu traje para sortear obstáculos complicados. Trata de saltar este hueco por ti mismo. Lo que tienes que hacer es empujar esa caja por el agujero. Empujar es fácil. Ponte contra la caja y la podrás empujar hasta su posición. Si no puedes quitarte el obstáculo de en medio empujando, tal vez convenga tirar de él. Para tirar de una caja, acércate y pulsa la tecla Usar. Mientras la mantienes pulsada para tener agarrada la caja... Si eso tampoco funciona, puedes intentar romper los objetos que se interpongan en tu camino. Asegúrate que coges la palanca que hay sobre la mesa detrás de ti. Ahora, ábrete paso a golpes. Para la siguiente zona, enciende la linterna del traje. Energía restablecida, al 20%. Energía restablecida, al 40%. Energía restablecida, al 60%. Energía restablecida, al 80%. Bien, recuerda que la linterna consume energía, así que debes apagarla cuando no resulte necesaria. Bienvenido al campo de tiro de Black Mesa. Aquí te enseñaremos a disparar un fusil, recargarlo y utilizar el lanzagranadas con el que está equipado. Coge tu arma y pasa al puesto de tiro.
Para completar el entrenamiento deberás alcanzar a todas las dianas. Si fallas, no te preocupes, volverán a salir. Aprovecha las pausas para recargar, y así evitarás quedarte sin munición en momentos críticos. Para disparar lanzagranadas, usa el botón de disparo secundario. Algunos objetivos solo quedan destruidos tras el impacto de una granada. Comenzando secuencia en 5, 4, 3, 2, 1. Black Mesa. Pasa a la zona siguiente, por favor. El traje de protección vigila el nivel de oxígeno en la sangre, avisándote cuando necesites encontrar una fuente de aire. Mientras nades en este recurso... Inventario fractura grave. Sistemas médicos automáticos activados. Administrada morfina. Sube y coge aire. Verás que el indicador de oxígeno del nivel de sangre que se encuentra en tu traje de protección comienza a subir, hasta alcanzar el nivel anterior. Ya puedes seguir nadando hasta el final del recorrido. Unidad de recarga para el traje de protección. Cuando te quede poca energía, súbete a una de ellas y pulsa la tecla usar. El traje se irá recargando gradualmente hasta que la unidad se vacíe. También puedes usar baterías individuales para recargar. Si atraviesas fuego o vapor, verás que se ilumina el icono de quemadura. Los indicadores de dirección. Si te acercas a un foco de radiación, se activará un contador Geiger y una pantalla de radiación. Los peligros biológicos también aparecen con un icono luminoso. Precaución. Detectamos niveles peligrosos de radiación. Pasa a la zona siguiente, por favor.